salsa son. Qué bueno, Rey Reyes. Qué bueno tenerlo aquí. Vamos a hacer un ping-pong con Rey Reyes. Si usted lo pide, haremos el ping-pong. Baloy, disponga usted. Vamos a hacer el ping-pong a Rey Reyes, el invitado especial de hoy. Bueno, todo empezó. Ahí está el bumper. Ahí está el ping-pong. Ping-pong, ping-pong. En los años 70 empezó todo, ¿no? Sí. Pero mucho antes yo me imagino que corría por sus venas y por sus venas este arte. Claro. Todo empezó en el barrio Villas Agrícolas. En Villas Agrícolas. Porque de ahí nací y yo nací músico. Entonces, a partir de los 9, 10 años, ya comenzamos a hacer ruido. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías a esa edad? Bueno, yo estudiaba, iba a la escuela. Mi papá quería que yo fuera boxeador. Mamá quería que yo fuera mecánico. Tu papá quería que fuera boxeador y tu mamá mecánico. Sí. Pero ninguno quería que tú estudiaras. Claro, eso era lo primero. Estudia, pero tiene que ir al taller para que no sea tigre. Caramba. Okay. ¿Me entiendes? En Villas Agrícolas, sí, señor. Porque Villas Agrícolas... Muchos mecánicos ahí, mi hermano. Villas Agrícolas antes era el barrio donde el orgullo de la juventud era graduarse con honores. Padre. Eso era Villas Agrícolas. Con el pasar del tiempo se ha ido deteriorando la situación social en el país y todos los barrios marginados han ido optando por asumir unas posiciones que desde mi punto de vista es destructiva y un poquito irrespetuosa para los mayores. Vamos a hablar un poquito de eso. Mira, Rey, mientras cantabas, de pronto irrumpió en la ciudad de Santo Domingo un intenso aguacero. Creo que Julio Clemente está en las afueras de Color Visión. Mira, ahí. Mira. Aquí estamos. Mira cómo está la capital de República Dominicana en este momento, las condiciones climatológicas. No importa que esté lloviendo, estamos aquí en Color Visión celebrando la llegada de nuestro querido Rey Reyes aquí a nuestro estudio, a esta telerrealidad. Y mira, aquí está lloviendo. Voy a salir un poco hacia afuera porque... está cayendo una copiosa lluvia, pero eso no ha impedido que la gente venga a disfrutar de este gran artista, pero mucho menos ha impedido que nosotros podamos llevarle a todos ustedes esta majestuosa entrega del día de hoy, esta realidad, tu show del mediodía. Mientras yo me estoy mojando, ustedes están en el estudio disfrutando y venga, amigo, no se queje. Mientras ustedes están en el estudio disfrutando y conversando con él, yo me sigo aquí mojando como la mejor de las flores, así es que sigan allá que yo voy para allá ahora a hacerle la pregunta que quiere el pueblo saber de este gran artista del país. Bienvenido a tu patria, hermano. No, pero Julio, hazle tú una pregunta desde allá mismo. Quiero que le hagas una pregunta, Julio. A ver, si nos escucha. Ah, bueno, Rey, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Me asientes y me escucha? Te escucho. Perfectamente. Llegaste a Nueva York en el año 74. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti insertarte en la música nueva vez después de ir con tanto éxito desde Quiqueya la Bella hacia la Gran Manzana? Si te cuento, es una cosa, una bendición de Dios. Yo no había aún bajado del automóvil que me fue a buscar al aeropuerto Las Maletas cuando llegué a Azul 5 entre aquí y Hooper en Brooklyn. Y había una rumba. Había una rumba en la esquina. Y yo... le dije a los muchachos, bueno, yo en el golpe del tambor de la rumba yo me voy a meter a cantar un bolero. ¿Entiendes? Y cuando yo comencé a cantar, una señora que estaba en el Fire Escape. ¿Bolero? ¿Cuál bolero? Uno que dice, qué triste está el cementerio, qué triste la vida mía. Esta tarde es el entierro de la linda novia mía. Y los tambores hacían pim, pim, y pim, pim, pim. Se acerca la caravana con mil coronas de flores y siento dentro del pecho el dolor de los dolores. Entonces... era como lo coge mi banda de una vez. Entonces, una señora que estaba en el Fire Escape, que era comadre de Caco Bastal, me oyó cantar y llamó a Caco. O sea, para responderle la pregunta de Julio, yo entré bendecido a la ciudad de Nueva York. A las 2 semanas de estar en Nueva York, ya yo estaba cantando en el New York Casino. Sin embargo, no todo era felicidad, porque allí también encontraste cosas que no debiste encontrar, ¿no? Claro, pero lo primero que encontré fue mucha discriminación, porque yo racial, llegué... racial, latina. Sí, racial,
una discriminación fuerte, porque nosotros los dominicanos éramos una comunidad muy, muy pequeñita. Entonces... Estamos hablando de los años 70. 74 para ser exacto. Sí, los años 70, exacto. Exacto. Estaba la Fania All Star y todo sí, eso. Sí, sí, ese era el tiempo de la salsa. Se acababa Ismael Rivera de formar Los Cachimbos y Caco necesitaba un cantante y tenía ya a Carlos Santos como primer cantante, necesitaba un segundo cantante. Entonces me buscaron y yo fui como segundo cantante y entré a la orquesta de Caco. Como a los 5 o 6 meses de estar con Caco, me llamó Monguito Santamaría y de ahí seguí. Fue, gracias a Dios, en cuanto a lo musical, entré y yo no sabía ni con la gente que estaba y estaba con las grandes ligas. Rey, antes de que entren mis compañeros, fundamentalmente del Guiso, que tiene mucha ansia también de conversar contigo, queremos escuchar tu música, pero también tu testimonio, ¿no? Porque eres un hombre convertido también, sí, señor, a Dios. Sí, sí. Pero antes de Dios también viviste momentos oscuros. Claro, claro que ¿cuál sí. ¿Cuál fue tu peor momento? Mira, mi peor momento... Han habido muchos momentos fuertes en mi vida, pero el momento más fuerte es cuando tú eres sentenciado en un país extraño sin tú haber hecho nada contundente, como algo que tú hiciste, sino que tú estás en una situación donde bajo una ley que salió, que fue la ley de Rockefeller, si tú estabas en una casa donde en esa casa hubiese cualquier tipo de estupefaciente y llegaba la policía, tú eras cómplice. Tú caíste preso, ¿no? Como cómplice. Pero no quiero hablar de eso porque la verdad que eso no edifica en nada. Sí, quiero pero eso decirle, es interesante. Eso es un mensaje que tú le llevas a la juventud para que abran los ojos. Yo creo que edifica porque cuando exacto. Una gente ha logrado salir de un mundo oscuro, uno no puede temer hablar. Claro. No tengo temor alguno, pero yo creo que como el tiempo en la televisión... Se llama libertad el tema que tú hiciste al salir de la cárcel. Sí, ¿lo hiciste en la cárcel? Sí, la libertad, claro que sí. ¿Tú me puedes cantar un poquito de claro. Eso? Claro. Cerquita estoy de la calle, ya siento el olorcito. Vamos, yo quiero que le siga la banda. A ver, libertad. Libertad para Rey Reyes, el rey de la salsa. ¡Sí! ¡Salsa son! Soy de la calle, ya siento el olorcito y el espíritu de alegría que solo da la libertad. Qué alegría tan grande después de todos estos años, estar sentado esperando que llegue la libertad. Pero al fin ya llegó y me siento contento y te quiero decir lo que traigo por dentro. Eso yo lo escribí. Un aplauso, hermosísimo. El aplauso para Rey Reyes. Yo quiero que entre, que entre. Mira. La gente conoce mucho de tu trayectoria. Rey Reyes es un cantante con una voz tan fuerte. Es raro que no tuviste, como los boricuas, Tito Gómez, unos cuantos, en Colombia, como empleado de otras orquestas que ya lo contrataban. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que, como te dije, como sucedió conmigo en la ciudad de Nueva York, yo entré por la puerta grande y no tenía padrino, yo no conocía a nadie. Fue obra de Dios. Por eso yo siempre digo que soy bendecido. El contrato que te iban a hacer, que no te gustó. Bueno, me llamaron, me invitaron la gente de Codisco y tuve una reunión en Colombia, específicamente en Medellín, porque me enviaron de Cali a una reunión para una oferta que había. Pero yo estoy yendo a Colombia como cantante solista y me estaba yendo muy bien. Entonces... La propuesta que me hicieron era una propuesta muy agradable, pero a mí no me convenía en cuanto a lo económico. Mira, no ahorita... me quiero meter en detalle porque entonces sería indiscreto. No, y la idea de este ping-pong es que sean preguntas y respuestas rápidas, ¿no? Vaya. Antes de...